¿Qué tal amigos de Bioquatics? Bienvenidos a un video más. Les saluda con un gran gusto su amigo Alejandro Padilla, que está muy gustoso de estar nuevamente con todos ustedes, agradeciendo todo ese gran apoyo y sobre todo la armonía que se vive en la comunidad de Bioquatics. Muchas gracias y bueno, pues ya saben, las consultas vía WhatsApp y contactos, redes sociales, puntos de venta en Mercado Libre, por favor, en la descripción de este video. Pues bien, bienvenidos amigos, ya sé que me extrañaban, sé que me ausento mucho, pero pues igual tengo mucho trabajo en la elaboración de nuestros productos Bioquatics y demás, pero bueno, al grano. El día de hoy les quiero presentar un tema un poquito más rezagado, pero muy importante dentro de lo que viene siendo el acuarismo. Las maneras de cómo actuar cuando tenemos problemas en el equipo de nuestro acuario, como termostatos o bombas de aire, asimismo también cuando se nos va la luz. Así que, amigos míos, pónganse cómodos. Espero que disfruten de este video. Si les sirvió, por favor, compártanlo para que más gente aprenda la buena información. Muchas gracias, amigos. Esto es Bioquatics, el mundo acuático a tu alcance. Comenzamos. Pues bien, amigos, en primer plano, el acuario precisa de tener un equipo en continuo funcionamiento, ya que va a proveer de las características fundamentales en las cuales o condiciones fundamentales en las cuales viven nuestros peces. Los más importantes que vienen siendo buena temperatura y buena oxigenación. En tanto a esto, pues haciendo un poquito hincapié en la probabilidad de que suframos prácticamente falla de alguno de nuestros accesorios que esté proveyendo a nuestro acuario de los elementos antes mencionados. En primer plano, vamos a describir parte de las formas o maneras en las cuales vamos a estar haciendo frente, ya sea por un pico de calor, o sea que la temperatura del acuario esté muy muy elevada, o asimismo también cuando nuestro termostato no esté funcionando o no sea suficiente la función que desempeña para poder elevar la temperatura. Estoy hablando en climas fríos o en climas calientes. Así que bueno, la primera manera para poder hacer frente a un pico de temperatura, esto hablando en climas muy muy calientes y que queremos mantenerla en una temperatura estable a la cual nuestros peces necesitan estar, porque pues así es la biología de la especie, bueno, va a ser enfriar o congelar una botella de agua. Así es, señoras y señores, una botella de agua le puede salvar la vida a nuestros peces. ¿Cómo? En primer cuenta, si se trata de un acuario pequeño, sabemos que un acuario pequeño, la desventaja es que se puede enfriar o ganar temperatura muy rápidamente y eso pues puede repercutir mucho en la salud de nuestros peces. Así que bueno, hablando de acuarios entre los 40 y 80 litros, podemos tomar una botella de 600 mililitros y meterla directamente al congelador. Esto para que tarde en ganar temperatura, o sea que se vaya descongelando el agua de la botella y vaya también liberando ese frío a lo que viene siendo el agua de nuestro acuario. Asimismo la va a ir enfriando y la va a ir manteniendo en una temperatura. Si estamos hablando que queremos tener un control un poquito más cerrado de temperatura, lo único que vamos a hacer es tomar la botella de agua y colocarla en la parte del refrigerador, no del congelador, sino del refrigerador, ¿de acuerdo? Una botella de 600 mililitros. Para acuarios mayores a 100, 120, 180 litros, vamos a tomar una botella de un litro y medio, y la podemos colocar en la parte del refrigerador o congelador, ¿de acuerdo? El riesgo existe si no estamos monitoreando continuamente la temperatura, puede llegar a enfriar más de lo normal y vamos a tener problemas de shock térmico en nuestros peces. Así que también eso hay que cuidarlo muy delante de nosotros para poder controlar esa fluctuación de temperatura. Así que bueno, en el caso de un enfriamiento excesivo, ¿qué es lo que podemos hacer? Además, aquí hay dos cuestiones importantes. Una, que se nos ha dañado el termostato o el calentador. Suele ocurrir que, bueno, en una de tantas se nos puede llegar a estrellar o a romper el cristal o el tubo de cristal de nuestro termostato. Entonces, ¿cómo hacemos frente? Pues basándonos en igualmente una botella de agua. Esto si no tenemos la facilidad para poder encontrar de un momento a otro
un termostato. Así que bueno, vamos a tomar una botella de al menos 600 mililitros a un litro, la destapamos y obviamente si contamos con electricidad la podemos, y de una manera más sencilla, la podemos introducir en el microondas por un tiempo aproximado de 1 minuto a 1 minuto 20 segundos para que se caliente y la colocamos dentro de nuestro acuario. Esto es para mantener una temperatura. Si tenemos el problema de que nuestro termostato está en buenas condiciones, pero sufrimos un corte eléctrico, pues bueno, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Obviamente no vamos a utilizar el horno de microondas. Lo que vamos a hacer es tomar la botella de agua y meterla en una cacerola u olla que contenga agua y directo a la estufa, ¿de acuerdo? Esto se le conoce como baño María. Otra cuestión importante, si no podemos hacer esta labor, tomamos una olla directamente, agregamos agua, la calentamos, bueno, no hasta un punto de ebullición, eso es importante, ¿de acuerdo? Una temperatura entre 60 a 65 grados es suficiente para que también no corran el peligro ustedes de poder quemarse, ¿de acuerdo? No queremos accidentes. Dicho esto, el agua pues la vertimos dentro de la botella y la ponemos dentro de nuestro acuario. Así que esas son las maneras de poder enfriar y calentar el agua en nuestro acuario bajo estas circunstancias. Y a continuación, pues vamos con las maneras de poder mantener una buena oxigenación dentro de nuestro acuario. Así bien, les recuerdo, un acuario relativamente muy pequeño es más susceptible a sufrir cambios de manera brusca que un acuario relativamente grande. Así que también en el oxígeno repercute mucho el tamaño del acuario. En el primero de los casos y lo más sencillo para la oxigenación es adquirir una bomba de aire a baterías. Es lo primero que podemos realizar. Así que, bueno, no todos tenemos la posibilidad de adquirir una bomba de aire, ya que no son pues muy muy baratas, sin embargo pues existe la posibilidad. Así que también podemos elaborar nuestra propia bomba casera de aire. Voy a dejar el link y la tarjeta para que ustedes vean este video, cómo elaborar esta bomba de aire de tipo casero. Y bueno, también podemos realizar una manera un poquito más casera, pero sobre todo más ecológica, porque vamos a reutilizar y reciclar materiales y que bueno, para mí es lo más factible porque no utiliza una ni electricidad, ni baterías, ni muchos materiales que de los cuales dependamos de estar haciendo funcionar a cada rato. Así que bueno, pues aquí les dejo parte de lo que viene siendo la elaboración de este filtro. Bueno, antes de eso les voy a mostrar que estas bombas y también las bombas de tipo casera las podemos hacer funcionar tanto con baterías normales como con baterías recargables e inclusive baterías recargables solares, que esta yo la utilizo mucho para pues pequeños proyectos. Esta es una batería recargable de 5 voltios, así que pues bueno, ahorita les voy a enseñar cómo modifiqué parte de esta bomba de aire, que para mí me ha funcionado muchísimo. Así que pues lo tengo muy en mente, que como les recuerdo, o sea, pueden ustedes llegar a adquirir una bomba de esta si tienen la oportunidad. Si no, pueden elaborar su propia bomba de aire casera. No es por hacer propaganda a la marca, pero es un ejemplo que puedo llegar a pues compartirles, ¿verdad? Aquí tenemos un problema un poquito pues relativo a lo que es el estar gaste y gaste en las baterías. Si bien esta bomba utiliza baterías tipo D, que es la más grande, ahí lo pueden ver, yo he hecho esta pequeña modificación. Como las baterías recargables son USB, pues lo único que hice fue tener una conexión directa a lo que es el motor, donde va el cable negro y el cable rojo, obviamente positivo y negativo, y pues prácticamente conecto yo lo que viene siendo la batería. Así que bueno, vamos a mostrarles cómo funciona esta bomba modificada dentro ya de su funcionamiento en un caso de emergencia.
Bueno, aquí tenemos ya el equipo, pues previamente instalado, claro. Y bueno, esta es la modificación que quería mostrarles. Este es el motorcillo y aquí tenemos las conexiones. Únicamente vamos a utilizar de un cable USB el cable rojo y el cable negro que correspondería a positivo y negativo a la batería. Aquí tenemos el cable y va directo a lo que viene siendo la batería. Pues puede ser una batería no solar, pero pues una que sea recargable funciona muy muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, esta bomba en lo particular no me agradó mucho porque pues hace muchísimo ruido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos la instalación de lo que es la manguera y la piedra difusora. Hace muchísimo ruido y en lo particular por eso no me agrada tanto. En usarla, porque aparte suele ese ruido suele estresar mucho a los peces. Pero bueno, esta es una demostración, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos, la conectamos. Y listo. Como les digo, es muy muy ruidosa. Y pues ese es el único defecto que tienen las bombas de aire a pilas o a baterías. Todo lo voy a apagar ya porque es muy molesto para mí. Inclusive, bueno, lo que tienen estas baterías es un indicador de carga. Cuando se van apagando los LEDs, cuando la batería pues está descargándose. Así que bueno, esa es una de las tantas maneras de poder hacer frente durante un apagón y que nuestros peces requieran de oxigenación. Bueno. Igual podemos reemplazar esto por una bomba casera de aire. Y bien, la manera un poquito más ecológica, más reciclable, más reutilizable y más económica de poder realizar esta tarea y sobre todo muy silenciosa es la siguiente. La siguiente manera de elaborar un oxigenador casero, ecológico, reutilizable y reciclable, bueno, prácticamente a muy bajo costo, sobre todo silencioso, es originalmente la idea de un amigo que nos envía su video de Argentina. Así que bueno, pues veámoslo y luego vamos a la elaboración aquí en Bioaquatics. Así que bueno, pues le voy a dar los créditos al amigo que me pasó ciertamente esta buena y excelente idea. Amigo, te envío saludos. Bueno, hola Alejandro, mirá, te dejo el video acá que te había dicho. Mirá, para empezar tenés que tener un bidón o botella, no sé cómo se le diga ahí, lleno de agua. El otro vacío. Creo que se hace la tapa del que tiene el agua. ¿Ves? Le pone una manguerita. Esta es la que va a llevar el agua de acá a acá. En esta. En el otro extremo, en la otra tapa del bidón vacío, hacemos el orificio y metemos la misma manguera que sale de esta otra tapa. ¿Eh? La misma. En un lado de la tapa. Y del otro lado le ponemos un pedacito de manguerita para que ahí después conectemos la manguerita que va al aire. Entonces, te muestro, tapamos el bidón que está lleno, bien tapado, para que no tenga escapes de aire. Y en la otra vacía también ponemos la otra tapa, la que tenía los dos orificios. En esa ponemos el aireador, la manguera que va al acuario. Lo conectamos ahí. ¿Ves? Nos queda así. Entrada de agua, salida de aire. Entonces, a ver si se aprecia bien. Perdón por no tener un acuario chiquito. El bidón lleno lo volteamos para que el agua pase por esta manguera, llene este bidón y el aire que queda atrapado acá adentro salga por acá. Hay que esperar unos segundos que se llene con agua y va a empezar a salir el aire
por acá. Ahí está empezando a salir. Ahí se ve perfecto cómo sale el aire, ¿ves? Una vez que se vacía el que está lleno, pasa todo el agua al del aire, lo único que hay que hacer, rotamos las tapas y empieza todo de vuelta. Del que se llenó, pasa al que antes estaba lleno. Espero te sirva y el video mío no lo subas. Haz el tuyo en tu casa con tus materiales y subí el tuyo, no tiene gracia subir el mío. Gracias, che. Bueno, pues ya vimos cómo se elabora parte de ello, pero aquí vamos a hacer ciertas modificaciones. Vamos a ver qué tan funcional o simplificar tanto el tamaño como algunas modificaciones que también pude estar analizando se podían realizar para un mejor funcionamiento. Así que bueno, pues vámonos con los materiales. Ya antes vistos, vamos a utilizar botellas de PET de aproximadamente 3 litros. Así que bueno, contemplen dos botellas PET de 2 litros. Vamos a utilizar también un pequeño canutillo o popote plástico, ¿de acuerdo? Esto pues va a funcionar para poder extraer, más bien para poder introducir el aire dentro de la botella. Así que bueno, tiene que ser de lo que viene siendo lo largo de la botella. Así que para que lo contemplen, un poquito más pequeño de largo de la botella. Vamos a utilizar también manguera para el aire de nuestro acuario, una piedra difusora. Vamos a utilizar una manguera un poquito más, más grueso del calibre normal de nuestra manguera para el aire de nuestro acuario, ¿de acuerdo? Es un poquito más gruesa, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué? Pues por aquí va a pasar el agua. Al ser un calibre más grueso va a pasar más agua y va a ejercer más presión, ¿de acuerdo? Eso es a lo que queremos llegar. Vamos a ocupar pequeños conectores o conectores para unir la manguera del aire de nuestro acuario. Vamos a ocupar pues conectores, estos los pueden encontrar ustedes en las bombas de agua de sus equipos para poder... Como les comento, vamos a utilizar una manguera de un calibre un poquito más grande. Entonces, obviamente, para esto, lo que es la manguera del aire y el calibre más grande, pues no nos va nada bien. Es mucho, mucho calibre para estas uniones. Así que bueno, en las taparroscas vamos a realizar lo que hizo el compañero. Dos orificios. En este caso yo he realizado una más grande y una más pequeña. Las dos taparroscas van a ir así, igual. ¿De acuerdo? Una más grande y una más pequeña, en la cual va a ir el conector de la manguera de un calibre más grande y el conector de la manguera para el aire de nuestro acuario. Así que esto mismo es lo que vamos a estar realizando. Dicho eso, vamos a tomar lo que viene siendo el conector más grande y lo vamos a colocar dentro de nuestra taparrosca. Siempre para esta parte, como no queremos fugas, vamos a realizar la colocación o la conexión de dentro hacia afuera. Así que, bueno, esta es la parte de dentro. Antes de eso vamos a colocar un poquito de silicón para evitar fugas. Y colocamos dentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Y vean, tiene que quedar bien, bien, bien. Ups. Tiene que quedar bien sellada. ¿De
acuerdo? Esta es la parte del agua, el conector del agua, y ahora vámonos con la parte del conector del aire, ¿de acuerdo? Esta modificación la vi necesaria para lo siguiente. Ahorita les voy a explicar el funcionamiento. Recordemos, de dentro hacia afuera. Hacemos presión lo más que podamos para que selle bien. Sin fugas como tal. Si vemos que hace falta, pues podemos colocar un poquito más de silicón. Si no, no hay ningún problema. Ahora bien, pues ya tenemos nuestras dos taparroscas modificadas. Inclusive, pues me da la idea de poder hacer esto con pues un sistema de CO2 casero. No sé, quizás en otro momento lo estaremos elaborando. Pues bien, también vamos a requerir de un pequeño trozo de manguera, ¿de acuerdo? Este lo vamos a colocar en la parte interna, ¿de acuerdo? Lo vamos a colocar en el conector de el aire para nuestro acuario, ¿de acuerdo? Y vamos a colocar el popote o canutillo, ¿de acuerdo? Va a quedar de este modo. Ajá. ¿Para qué? Pues prácticamente el canutillo o el popote va a estar en el fondo de la botella, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué? Porque nosotros al colocar la botella que tiene el agua de cabeza, no va a tener entrada de aire, ¿de acuerdo? Entonces va a llegar en un punto en donde el agua no va a caer más hacia la otra botella. Ese es el detalle que vi en el video del compañero. Sin embargo, es muy buena idea y de ahí pues parto para poder elaborar o para poder aportar esta mejoría. No quiero decir que es malo la idea del compañero. Es muy buena porque parte de eso pues nos basamos en ello. Simplemente que esta cuestión vamos a conectar en lo que viene siendo, digamos así, el que va a succionar el aire, ahora el aire, el que va a permitir la introducción del aire a lo que es la botella en sí, pues va a ser esta manguerita, ¿de acuerdo? Entonces, esta obviamente tiene que ir por la parte de arriba. Ahorita lo vamos a echar a andar para que no coman ansias, amigos. Pues bien, hemos terminado ya parte de lo que son las taparroscas, las conexiones y demás, bla, 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 ¿de acuerdo? Ahora vámonos con lo que viene siendo la tubería de lo que es el agua, por dónde va a pasar el agua y va a ejercer presión. De aquí a la otra manguera, a la otra botella. Se me va la onda. Poquito. Y así, y de aquí ya vamos a poder colocar nuestra piedra difusora o nuestro difusor con nuestra manguerita, la que va a estar proveyendo de oxígeno o de aireación a nuestro acuario, y vamos a tener algo más o menos así. Ahora vamos a preparar lo que son las botellas con el agua. Solo una de ellas, pues obviamente va a tener agua, ¿de acuerdo? Si ustedes lo prefieren, pueden realizarle una serie de amarres de tirantes para que ustedes no les cueste estar manteniendo la botella arriba, sino que la puedan colgar de alguna pues alguna estructura y pueda mantener esa continua circulación de aire. Así que bueno, pues vamos a introducir en la primer botella, la que tiene el agua, la tapa rosca que tiene el popote. ¿De acuerdo? Y aquí ustedes se van a preguntar, bueno, ¿se va a salir el agua? No, porque la vamos a voltear.
acuerdo? Entonces, vamos a conectar la siguiente botella, la que va a estar aguantando la presión del aire y la que va a estar recibiendo el agua de la botella. Vamos a pegar la manguerita que les había comentado. Esta tiene que ir lo más arriba posible. Y bueno, pues ya que lo tenemos instalado, pues ahora vamos a la prueba de fuego. Vamos a levantar la manguera que contiene el agua. Como pueden ver, pues ahí está fluyendo el agua. Y listo, ahí está viéndose cómo es que prácticamente nuestro sistema de oxigenación funciona. Listo, vean. Inclusive hay más presión con el sistema que les digo. Entonces ahí hay una pequeña fuguita, pero bueno, nada que no nos haga preocuparnos. Simplemente que la botella sigue manteniendo su forma, no se aplasta por el vacío que realiza, sino que está continuamente ingresando aire por esta manguera y lo que es el popote, y esta parte va ganando aire y esta parte va perdiendo agua, porque el vacío se pierde, ¿de acuerdo? Esto ya es por gravedad, mismo que la otra botella sigue llenándose, ejerciendo mayor presión a lo que viene siendo el agua, perdón, al aire, porque el agua va ocupando ese espacio y obviamente el aire es desplazado por el agua, mismo que ese aire va siendo ocupado para oxigenar el agua de nuestro cuerpo. Así es como funciona el sistema. Te agradezco mucho la idea, amigo, y bueno, pues la estamos poniendo en práctica, como les digo. Y listo, no pasa nada, una pequeña fuga, pero bueno, nada que no podamos arreglar. Como les comento, un sistema muy silencioso, que bueno, pues no nos costó mucho trabajo elaborar, realmente es puro bricolaje en esencia. Y pues, como les comento, también poder colocar un pequeño amarre o tirante que nos eche la mano o nos ayude en poder sostener la botella de la parte pues más alta. Y ahora, ¿qué pasa cuando nuestra botella se ha quedado sin agua y toda el agua está en la otra botella? Pues lo único que hacemos es cambiar las taparroscas y listo, no pasa nada. Así que es fácil, esta taparrosca la pasamos para la botella que tiene agua y la botella que no tiene agua la pasamos para la taparrosca que recibe el agua y ejerce presión para oxigenar. Así que vean, dependiendo también la cantidad o capacidad de las botellas va a ser la duración del burbujeo o el aporte de oxígeno o aireación a nuestro acuario. En contenedores más grandes pues va a durar muchísimo más lo que viene siendo la oxigenación. En contenedores más pequeños pues se va a vaciar más rápido el agua y pues va a ser un pequeño tiempo el que va a estar aportando oxígeno o aireación a nuestro acuario. Pues espero les haya gustado, amigos. Ya saben, recuerden, por favor, si te gustó el video, si aprendiste algo nuevo, regálame un me gusta, y si aprendiste algo, por favor, compártelo a más gente para que esté al pendiente de aprender la buena información. Así que estamos muy contentos con estos videos que nos hacen llegar ya de tiempo, pero amigo, una disculpa, se me había olvidado, sin embargo estamos haciendo aquí un poquito hincapié en tu idea. Muchas gracias, amigos, que la pasen bonito, Dios me los bendiga, cuídense mucho y pues vamos a estar más con todos ustedes. Muchas gracias, que tengan una feliz día, tarde o noche. Esto es Bioaquatics, el mundo acuático a tu alcance. Nos vemos. Hasta luego.
Bueno, pues vamos a ver el funcionamiento de este sistema de oxigenación que nos comparte. Tenemos lo que es la bomba de la bomba de la piedra difusora. No colocar bien, por eso hay que utilizar esto de manera adecuada y